Ustedes, eh, supongo que todos tienen un cierto interés por el tema de la astronomía. Eh, si uno se pone... Eh, Pasa una... Alejandro. Eh, lo que les voy a contar no es la historia de la astronomía argentina, ni muchísimos menos. Les voy a contar, al, eh, digamos, a comentar algunas, algunas cosas de, de esta historia. Eh, por supuesto... Eh, yo me dediqué, eh, digamos, a, la, a los inicios de la astronomía argentina. Si uno mira en los diarios, eh, seguro que encuentra eh, a lo largo de una semana algún tipo, alguna noticia sobre el tema de astronomía, y muchas de esas noticias provienen de instituciones argentinas. Aunque eh, los periodistas en general tienen la. la eh, Siempre se refieren a la NASA, no importa si es de la NASA o nada, pero como la NASA tiene prensa, ellos creen que por referirse a la NASA es como que les da apoyo. Pero en realidad hay muchísimas instituciones, pasa la otra por favor, hay muchísimas instituciones, aquí puse algunas, creo por lo menos las principales, hay un montón de observatorios e institutos están los planetarios, hay varios planetarios, y bueno, las asociaciones de, de no profesionales, ¿Mm? eh, lo que generalmente se llama amateurs o, o, o aficionados, que me parece más adecuado hablar de astrónomos no profesionales. Eh, o sea, hay una, una larga trayectoria. La pregunta es que generalmente la gente... Este, tiene algunas nociones, pero no claramente, de a dónde viene, eh, cómo se inicia la, la astronomía en la Argentina. Eh, ¿Alguno tiene alguna idea, más o menos qué, eh, primeras instituciones? ¿Tienen, ¿Tienen alguna idea para no, yo sé que estamos en la oscuridad, pero no alcanzamos a ver algo? <laughs> este, eh, ¿Conocen alguna institución, algún inicio? Eh, ¿Cuándo imaginan que empieza la astronomía en la Argentina? En, en el mundo hay astronomía hace mucho tiempo que en la Argentina. ¿Cuándo empieza? ¿Tienen alguna, alguna idea? El problema es que, primero, empieza la Argentina? Sí, claro, ese es el punto. ¿Cuándo empieza la Argentina? Ahí, ahí está bien. Claro, estamos hablando 1810, 1816, por lo menos formalmente. ¿Dónde estamos? Porque hay cierta, es, 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 es el negocio de la cuestión también al principio. Pero lo, lo interesante de todo esto, que eh, pasa la siguiente, que si uno este, eh, se eh, empieza a explorar un poquito de cosas, se da cuenta que astronomía en la Argentina hay de los mismos inicios. Claro, una cosa es decir eso, otra cosa es encontrar. Eh, documentación que, con la cual uno puede afirmar que, que ocurre eso. Entonces, siempre las documentaciones que uno consigue eh, eh, provienen de, de documentos eh, de algún archivo o de la prensa y siempre es parcial. Así que lo que voy a comentar son las cosas que uno ha descubierto, pero no necesariamente son las únicas ni las primeras. En historia hablar del primero es una cuestión muy relativa, porque lo que es primero hoy, mañana es segundo o tercero. ¿Estamos? Siempre ocurre eso. Pero sí, una, una cuestión, una más, eh, Alejandro. Un más. Muchos títulos puse. Lo primero, lo primero que aparece, que, que uno puede identificar claramente, es... La observación de un eclipse de sol en 1816, justito un mes antes de la declaración de la independencia. Acá podemos decir que ya había Argentina. De alguna manera, o se estaba constituyendo o uno tiene la, la idea de, de, de que la Argentina existía. Entonces, lo interesante, ¿quién es, eh, ¿por qué estoy refiriendo al eclipse de, de luna? Porque hubo dos aficionados que lo observaron. Y dos aficionados que son muy conocidos, pero no por ser aficionados a la astronomía, sino eh, Vicente López Ipán, el del himno nacional, hace cuánto, hace un poquito, ¿no? Eh, que, que se conmemoró se el Día del Himno, eh, un gran aficionado a la astronomía y otro patriota, el sacerdote Muñoz. Y Ellos fueron los que lo observaron, lo cual... Claro, tenían prensa, por de alguna, de alguna manera decir, uno lo identifica, no quiere decir que se hayan sean sido los primeros, pero no cabe ninguna duda que en, que en la Argentina, en el momento de la creación, eh, ya había gente que estaba interesada en la astronomía. Y uno dice, pero ¿y esto es hacer astronomía? Sí, sin ninguna duda. Miren, una vez más. Eh, Alejandro, ahí estamos. Bien, lo observaron con un telescopio que es algo parecido al, al telescopio que está expuesto aquí en, en el hall de entrada, un pequeño telescopio, y un, un mapa eh, celeste, eh, perdón, celeste, un mapa de la Luna eh, que se pudo identificar, es ese porque lo menciona cuál fue, cuál es, vas a saber a dónde está el, el, ese mapa que utilizaron y dónde está el telescopio que utilizaron realmente. Eh, porque hicieron una más, eh, eh, porque hicieron no solo un, eh, una observación del eclipse, sino determinaron los tiempos en que ocurría el eclipse para distintos cráteres de la Luna. O sea, hicieron un trabajo, no es que fue contemplativo, ¿está? Hicieron un trabajo científico. Eran no profesionales, por eso estoy hablando de no profesionales. ¿Por qué? Porque no se ganaban la vida con la astronomía. Evidentemente, pero sí les gustaba y hacían las cosas. Y algo más, una, una más, eh, Alejandro. ¿Por qué lo hicieron? O sea, tenían un objetivo. Y el objetivo que tenían era verificar las predicciones, los cálculos que había hecho Buenaventura Suárez. Buenaventura Suárez era un sacerdote jesuita, eh, jesuita eh, que actuó a principios de los 1700. Donde eh, hizo su obra cumbre fue lunario de un siglo. Esto es, es como un, un diario de un siglo de predicción de fenómenos astronómicos y otras cuestiones que estaban dentro de ahí, que no viene al caso. Pero ellos tenían la intención de verificar la precisión. De este que consideraban uno de los principales, digamos, eh, científicos de, de la época, eh, de la región. Efectivamente, una más, Buenaventura Suárez eh, fue un. Eh, esto de Galileo americano es, lo dio un, un amigo, un eh, compañero de, de, de estudios de la historia, Edgardo eh, Miniti, que. Les, Realmente lo calificó como Galileo americano porque realizó una cantidad de actividades que, para la época que hizo, lo hizo, eh, era similar a lo que se hacía en cualquier lugar del mundo. Incluso construyó sus propios instrumentos. Él, eh, nacido en Santa Fe, eh, en ese momento Santa Fe de la Veracruz, y eh, trabajó en San Cosme y San Damián. Bueno, hay una discusión. Entre aficionados de algunos, ¿no? argentinos y paraguachos, que este, si Buenaventura Suárez era argentino o paraguayo, digamos, fue el primer, muchos lo califican como el primer astrónomo argentino, los paraguachos lo califican como el primer astrónomo paraguayo. Los dos claramente están equivocados, porque cuando eh, vivió eh, Suárez no existía la Argentina y tampoco existía Paraguay. Buenaventura Suárez fue un. un, un criollo, un descendiente de español en colonia española, en ese momento no estaba, este, por lo menos claramente previsto, la, ni siquiera la creación de ambas naciones. Eh, además, de, de, hay una discusión de dónde estaban San Cosme y Santamián, donde, donde trabajaba la misión. Eh, digamos, hay quienes la ubican en... En el actual territorio argentino, quienes lo ubican en el actual territorio paraguayo, hay que considerar que a lo largo del tiempo eh, esos límites cambiaron también. Así que no, este no puede ser, sin ninguna duda, fue un destacado astrónomo de, de la época y uno de los más destacados de la región, pero no podemos considerarlo como origen de la astronomía argentina. Sí que tuvo algo que ver. Eh, Podemos pasar al siguiente. Eh, una, una cosa más. No fue la única observación, porque uno dice, bueno, fueron unos aficionados, hicieron eso y listo. Eh, hubo observaciones que se repitieron. El, en el 22 este, se hizo otra observación más. Ahí no solo hay registro de que eh, del, de comprobar la predicción la precisión de lo que hacía buenaventura suárez sino que además como empezó a intervenir un español que se estableció aquí felipe senillosa que estuvo era el presidente de la academia de matemáticas en buenos aires eh, además de, otra, de otras actividades que hizo muchísimas actividades eh, él eh, pudo digamos trabajar y eh, determinaron con el eclipse de Luna la posición de la longitud de eh, Buenos Aires. En realidad era la longitud, si no me equivoco, de la pirámide del macho. Sigamos. En el, en el 21 hay un, un registro de una observación de un cometa. Eh, y para que vean que en realidad no era una actividad. Hecha por separado, hay un, un registro de una publicación 20 años después del paso del cometa, donde se vuelven, esta gente vuelve a, a publicar con eh, rectificaciones de los parámetros que habían determinado. Se determinaron los parámetros de la órbita del cometa y se ve que después de un cierto tiempo se dieron cuenta que se equivocaron, así que hicieron cálculos nueve y volvieron a publicar. Lo publicaban en... En, revista, en anuarios, digamos, revistas que no, no, eran especializ no eran de la especialidad, eran más bien de, de prensa, de uno diría de la prensa. ¿no? Pero lo cual claramente se ve que esto fue un, un inicio. Hacían astronomía, una más. Y aparecen otras, otros, eh, otros aficionados más que o sea, vamos a ver, pero hubo... Eh, un primer intento de institucionalizar la astronomía. Hay una, una cuestión distinta: de hacer astronomía, que es personas individuales que hacen astronomía, y otra cuestión es cuando uno quiere crear una institución donde se cultive la astronomía, se haga astronomía y perdure en el tiempo. El primer intento se hace en la Universidad de Buenos Aires: se crea la Universidad de Buenos Aires, estaba bueno, Rivadavia como ministro. Y una de las cosas que se intenta es establecer una cátedra de física de astronomía y un observatorio en Buenos Aires. Se contrata un eh, no italiano, porque todavía no estaba, no existía Italia, pero este un piemontés, eh, Mosotti, Octavino Mosotti. Eh, que llega a la Argentina, una más, eh, en el 27. En el 27 ya Rivadavia no estaba, había tenido que dejar la presidencia por, por el, un escándalo financiero, eh, y estaba como presidente interino, que tuvo muy poquito tiempo, de vuelta Vicente López y Plane. O sea, él tuvo mucho que ver con el nacimiento de la astronomía en la Argentina. Lamentablemente, eh, el periodo en que Mosotti queda en la Argentina es bastante corto. Una más. Eh, se establece en el convento de Santo Domingo, se ubica en el convento de Santo Domingo, Este todavía está, bueno, tiene otra torre más ahora, este, eh, y utiliza... Una serie de, de instrumentos muy básicos, muy elementales, a la, a la vista actual, digamos. Otra más. Realiza a lo largo del tiempo, entre 1828 y 1833, algunas observaciones interesantes. Eh, de, eh, hace mucha meteorología en la época. Mosotti era astrónomo, meteorólogo, eh, matemático, físico, digamos, propio de la época. Eh, hace el tránsito de, de Mercurio, que ocurrió en 1832, eh, realiza el estudio de un eclipse del Sol, eh, este, un cometa, que un cometa periódico, hace el seguimiento, bueno, realiza varias, varias actividades. Sin duda, se trató del primer astrónomo profesional que trabajó en la Argentina, pero que no se quedó, ¿no? Regresa este, a... Eh, a Milán, eh, el observatorio de Ebrera, para, para la dirección y deja aquí, y queda sin ningún tipo de, digamos, el observatorio no se concreta. Bien, adelante. Acá viene otros astrónomos aficionados que aparecen en la época. Eh, no, no, te, no tenemos imagen de, de, de este. Es un mig, inmigrante alemán, eh, se dedicaba a criar ovejas, pero le gustaba la astronomía y hacía buena astronomía. Eh, observa este cometa, también Muñoz lo observa, una más. Eh, lo interesante de esto es que era... No, a ver, a ver si te podés volver, no me di cuenta. Creí que había, ahí estamos, eh, era eh, primo de, de Olbers, no sé si, Olbers fue uno de los, un astrónomo muy, muy importante, y eh, eso le posibilitaba, alemán, ¿no es cierto? Y eso le posibilitaba este, publicar en algunas revistas profesionales, así que era un no profesional que publicaba en revistas profesionales. Eh, y además de hacer publicaciones locales. Ahora sí pasa, por favor, Alejandro. Bien, lo interesante es que en 1830, eh, este aficionado alemán, junto con Kiernan, que era un, un inmigrante irlandés, un comerciante, que también era aficionado, eh, descubre un cometa. El tema es... Eh, lo observan el 18 de marzo, en, en África lo observan el, 15, el 16 de marzo, pero estamos hablando 1830, ¿no? o sea, imposible que se hayan enterado del descubrimiento que se, hicieron, que se hizo en África. Incluso cuando se da así, generalmente se, se habla de que son descubrimientos simultáneos, los, los cometas se pueden descubrir. A lo largo de una semana, de cuatro o cinco lugares en la antigüedad, y era, era nada. Hoy día sí se puede discernir quién descubrió primero con precisión de un segundo, pero en ese momento, de meses, incluso han compartido descubrimientos. Así que este fue el primer descu eh, cometa descubierto desde la Argentina, y lo hizo un, eh, este par de, de aficionados, no, incluso lo, lo publican y todo, ¿no? El cometa de todos modos no lleva el nombre de ellos porque en ese momento quedó como gran cometa en 1830. Adelante. En 1843, fíjense la, la sucesión, ¿no? Estamos hablando de que esto es lo que se ha descubierto en este periodo. Seguro que en otros lugares de Argentina se hacía eh, este tipo de actividad. Lo que sucede es que no es tan fácil encontrar. La, eh, el, el material los documentos que puedan eh, uno pueda comprobar y aseverar eso ¿no? en 1843 eh, se observa un cometa que se alcanzó a observar de día el cometa este ¿Mm? fue uno de los pocos cometas eh, en el 82 fue otro, hubo otro cometa también que se observó de día eh, y Cenillosa eh, y Vicente López lo, lo observan y eh, lo, lo singular es que lo observan en la constelación de Fidias el taller de Fidias ¿la conocen? sí, sí es una constelación que, que todavía existe, pero tiene otro nombre pasemos después me dicen cuál puede llegar a ser eh, el segundo cometa descubierto lo descubre Cieniciosa y Vicente López. Así que el del himno nacional tiene un cometa descubierto por él, ¿no? Este, 1844, esto no lo, no lo descubrimos nosotros, este, nos advirtió eh, Amorim, eh, un astrónomo de Brasil, este, que lo ve en una, en, un, en una publicación. Que de Brasil que reproduce algo publicado en la Argentina. Uno más, porque estaba en realidad buscando, ah, no, no apareció, bueno, no es nada, estaba buscando en realidad él una, una referencia a un cometa actual, que es el mismo cometa que se, veía en, se vio en ese momento, y ahí se percató de que estos dos... Eh... Aficionado, no no aficionados, estos dos no profesionales este, descubrieron el cometa. Bien, adelante. Entonces, este es el, un primer periodo. Un primer periodo donde en la Argentina había astronomía, se si hacía astronomía, buena astronomía, propia de la época, y además se intentó, eh, hubo, hubo otros intentos, pero el, el principal fue el, el de. El de Buenos Aires hubo también un intento algo parecido en, en Paraná eh, de institucionalizar la, la astronomía, pero no se logra. Entonces hay un, un segundo episodio, un segundo, una segunda parte donde saltamos a la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Por qué entre medio no hay nada? Bueno, entre medio hay, hay algunas cosas, pero fue una época complicada para la Argentina, ¿no? Eh, entre, en esa época. Y ahí no, por lo menos no hay ninguna referencia clara de actividad relacionada con la astronomía. ¿Por qué se lo menciona a Sarmiento y a Avellaneda? Avellaneda fue en la primera presidencia de, de Sarmiento, ministro de lo que hoy sería el ministro de Educación, ministro de, de Justicia, y me estoy olvidando porque eran tres ministerios juntos. Eh, durante esta etapa, eso fueron eh, donde, estas dos presidencias, una sucesiva a la otra, se establece por primera vez una institución donde se eh, investiga astronomía, se hace astronomía y persiste hasta la actualidad. Adelante. Eh, ¿Por qué? Porque estaban, estaba relacionado con una idea de ese momento que todavía persiste, digamos que es una idea actual también, donde básicamente se dice, si uno la traduce a cuestiones actuales, es lo que dice, si uno quiere estar ubicado en el mundo, tiene que hacer ciencia. ¿Mm? Y se consideraba a la astronomía como la ciencia de punta de ese momento. Por eso, la primera institución científica argentina es un observatorio. ¿Mm? A ver, con, le, eh, con, le, eh, con esa intención, uno puede considerar institución de investigación, porque él, previamente estaba el, el Museo de, de Ciencias Naturales donde se estaba generando también eh, ciencia. Eh, ¿Cuál fue la diferencia? Que en, durante estos gobiernos se hizo una política científica intencional planificada para desarrollar la ciencia. Adelante, una más. Y ahí aparece, ah, bueno, ahí aparece el Observatorio Nacional Argentino. Ahí aparece la primera institución que, en donde se investiga astronomía y que persiste hasta la actualidad, ¿no? 152, 52 años, sí, 152 años. Ese era el observatorio, estaba en el medio, cerca de la ciudad de Córdoba, en el medio de la nada, eh, no estaba muy lejos. Hoy día está dentro, del, en el centro de la ciudad de Córdoba prácticamente. No en el centro, pero está bastante, bastante cerca. Eh, en ese momento estaba por fuera. Eh, una más. Un comentario. Además de... porque faltó en la... No apareció en la, eh, en la imagen. Además del observatorio se crea la Academia Nacional de Ciencia a la, en la Universidad de Córdoba, que era un, las, digamos, la única universidad nacional en ese momento que no se dedicaba a la ciencia, se crea la Facultad de Ciencia, eh, se crea la Oficina Meteorológica y se crea aquí la Sociedad Científica Argentina, o sea... Eh, no fue la única institución científica no fue la primera pero no la única bien se contrata como primer director a un astrónomo norteamericano Benjamin Gould hay una idea equivocada de que la astronomía argentina nace de la astronomía norteamericana eso es absolutamente equivocado nace de la astronomía alemana en el momento alemana prusiana como uno quiera llamarlo porque ahí hubo varios cambios en ese momento pero, en ese momento el dominante en ciencia y particularmente en astronomía a nivel mundial era Alemania. ¿Mm? O sea, sin ninguna duda era Alemania. De hecho, la mayoría de los instrumentos que se compran para el observatorio este, eran alemanes. Le seguía ahí, le, le peleaban los franceses, le peleaban los ingleses. Los norteamericanos estaban muy lejos todavía de la astronomía de la época. Pero este norteamericano en particular, que se había recibido en Harvard, pero en realidad había, se había formado en Alemania, ¿no? con muchos de astrónomos muy importantes, no todos alemanes, eh, eh, había pasado por Inglaterra, había pasado por Francia, pero su, su principal formación fue en Alemania, era amigo de Humboldt, ni más ni menos, ¿no? el, el gran naturalista. Eh, Argelander fue su maestro y se recibió como doctor con Gauss, el de la curva de Gauss, el famoso Gauss, no, eh, se recibió con él ni más ni menos y incluso estuvo, eh, le ofrecieron la dirección del de observatorio que eh, estaba a cargo de Gauss. Era un astrónomo muy, muy reconocido. La pregunta es una más, ¿por qué? Eh, eh, ¿Por qué Sarmiento? Porque fue Sarmiento el que lo, lo identifica y lo contrata. Es una historia larga, se puede contar eh, de, en otro momento. ¿Por qué lo, Sarmiento lo contrata? Porque era un gran astrónomo, sí, sin ninguna duda. Pero también estaba casado con una gran mujer. Gran mujer en el sentido de que, más allá que era muy culta, tenía eh, formaba parte de una eh, familia muy poderosa, una familia norteamericana muy poderosa. Eh, en su haber tenía, en su descendencia tenía dos presidentes norteamericanos, alcaldes de Boston y demás. Entonces, esto Sarmiento, que era un, un genio de, la, de las relaciones políticas, este, no, no pasó desapercibido y él lo declara eh, directamente. ¿no? Y además, una más, a ver si aparece. No, no apareció. Además. Había otra cuestión. Eh, Benjamín Gull era eh, francmason, igual que Sarmiento. Entonces, había una conjunción de cuestiones que llevaron a que se contrate a ese astrónomo en particular. Ahora, ¿por qué Benjamín Gull tiene interés de venir a la, a la Argentina a, real, a formar un observatorio? La razón es muy simple, una vez más. Eh, en la época. A ver si se... Creo que sí. En la época la mayor cantidad de, de observatorios estaban en el hemisferio norte. En el hemisferio sur había muy pocos. Por ejemplo, estaba el observatorio de, de, de Río de Janeiro, era uno de los más antiguos, pero es un observatorio naval. O sea, se dedicaba más que nada a determinar la hora, posiciones geográficas, pero el desarrollo de investigaciones astronómicas era muy escaso. ¿Mm? De hecho, empezó a, a, a consecuencia de la creación del Observatorio Argentino. Eh, posteriormente, es el Observatorio de Río de Janeiro comenzó a realizar investigaciones astronómicas, medio como reflejo a eso. El otro observatorio eh, que había era en Chile, que se había creado una década antes, en el 50 y algo, eh, pero tenía muy poca actividad. Estos observatorios también, el más activo e importante era el, el observatorio de Sudáfrica. ¿Mm? Así que era, yo siempre hago una comparación, imagínense que uno es geólogo y le dicen, eh, ¿te interesa ir a hacer investigación en Marte? Es, el, digamos, la gloria es segura. Si uno llega y sobrevive y hace geología en Marte, es el primero seguro que te van a recordar. Bueno, algo así buscó... Eh, Benjamín Gull cuando vino a la Argentina porque vino para realizar estudios que nadie lo había hecho antes adelante viene con cuatro eh, no, no profesionales <laughs> cuatro aficionados prácticamente eran ingenieros pero no tenían conocimiento de astronomía destaco de uno todos, todos regresaron excepto uno este Juan o John eh, Tom que se constituyó después en el discípulo de, de Gull, fue el segundo director, y como se quedó en la Argentina, está su descanso en el cementerio hacia de Sea en Córdoba, eh, se puede considerar sin ninguna duda que es el primer astrónomo argentino. Eh, digamos, inmigrante, pero es el, primero, el primer astrónomo argentino. Adelante. El, el instrumento que se compró, el primer instrumento, fue lo que se llama un círculo mediano. No sé si conocen, es un telescopio especializado en determinar posiciones eh, de las estrellas. ¿Mm? Solamente se mueve en, un, en una posición, todavía está ahí, es una foto sacada en el observatorio, está en el mismo lugar donde se le instaló hace 152 años. Y. Eh, estaba dedicado a hacer, eh, hacer posiciones estelares porque era la necesidad de la época. ¿Qué querían hacer? Básicamente es saber dónde estamos ubicados en la galaxia. Eso es lo, ¿Cómo es el universo próximo? Lo que hoy sería el universo próximo a lo que sería nuestra galaxia. En ese momento no tenían esa idea, pero básicamente es eso. Adelante. Pero eh, justo cuando se crea la, el, el observatorio. Eh, está ya la guerra franco prusiana el círculo mediano eh, se construía en Hamburgo, entonces quedó varado en Alemania. Así que la primera obra argentina no está relacionada con este eh, instrumento, sino por una observación a simple vista. Adelante. En la época, uno, eso. en la época, esta era la mayoría de los atlas del cielo eh, que se disponía. Bellísimos. Les puedo asegurar hay un que son una obra de arte pero muy poco prácticos eh, desde el punto de vista eh, científico digamos ¿no? eh, eh, particularmente del, del hemisferio sur la parte del hemisferio sur había muy poco entonces una más lo que hace se hace un estudio a simple vista de todas las estrellas que se observan desde en este caso la ciudad de Córdoba que es más o menos lo que se observa desde Argentina. 7.755 estrellas fueron registradas, posición y brillo. Eso constituyó la primera obra argentina astronómica, de astronomía, que se llama Uranometría Argentina. Adelante. A diferencia de los otros mapas, esto es lo que intentaban, era reproducir el cielo, estaba constituido de un... un un atlas y un, y, y un catálogo, y el atlas lo que quería reproducir como fotográficamente el cielo. La fotografía estaba muy en sus inicios, así que no, no se hizo dibujado, y como ven, una comparación con lo que es la Cruz del Sur, es, acá no hay mucho contraste, pero si uno ve el, eh, bien contrastada la foto de arriba, es un, es, un, es, el dibujo es muy acertado. Sabíamos quién lo hizo el dibujo y todo. Se pasó el, el dibujo que hicieron, fue fantástico. Adelante. Tuvo mucha importancia porque no solamente se publicó, sino que se sistematizó todo lo que era la, la parte de eh, nomenclatura estelar y las constelaciones. ¿No? Uno conoce las constelaciones, alguna constelación. La Cruz del Sur es la más eh, conocida. Eh, Conocen Argos. Argos ya no existe, fue, no existe más Argos, eh, Argos es ahora lo que es Pupis, eh, eh, Carina, ¿no? todas esas constelaciones que forman parte de un barco, era, el, 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 era la constelación de Argos. La Uranometría Argentina, cuando se publica, fue la primera obra donde la desguazó, digamos, la constelación Argos, porque era una constelación gigantesca que era imposible de, de, de abarcaba medio cielo entonces se, la, se lo dividió ¿no? pero fue tan tan sistema, la sistematización y la, la determinación de los límites de las constelaciones que en ese momento era todo un, un caos fue tan buena que 50 años después no 50 30 eh, sí 60 años después se la utilizó para determinar las constelaciones actualmente vigentes o sea, las constelaciones vigentes actualmente, se no el nombre, sino las, los límites, se definieron eh, a consecuencia de la uranometría argentina. Y otra más... Ah, bueno, saltamos saltamos una parte. <laughs> salta una parte. A ver si, si... No, salta una parte. Otra más eh, se descubrió lo que se llama el cinturón de Gull. Que debería decir cinturón de la Gubernamentía de Argentina, es una, un, un conjunto de, 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 de estrellas que forman una asociación cerca de, 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 del sistema solar que antes no se había descubierto. Es el primer, podríamos decir que es la, el primer descubrimiento astronómico argentino más allá de los cometas. Eh, el, el telescopio se, se llega a la Argentina y se empiezan a hacer las observaciones. Ahí hay un uno, esto es una foto de un observador Jefferson se llamaba ese que está trabajando con el telescopio. Una más. Eh, se, se realizan millones de observaciones, más o menos un millón y medio de observaciones y se hacen catálogos de estrellas que el objetivo, como le decía, es saber a dónde están ubicadas las estrellas, cómo se mueven para poder saber el sistema solar a donde está ubicado en la galaxia. Por eso se enteró, digamos, se sabe que el sistema solar está en la periferia de la galaxia, digamos, gracias a estas observaciones. Y muchas otras, de hecho, en otros observatorios. Adelante. También se realizó en el observatorio las primeras fotografías de, de astronómicas. Una más. Eh, no las primeras fotografías astronómica de, de la historia, o sea, había muchas, muchas fotografías hechas en la época, no, no demasiadas, pero había, pero fue el primer trabajo eh, de astronomía utilizando la fotografía, no en la Argentina, sino en la historia. ¿no? El primer trabajo que se realiza en la historia de la astronomía utilizando fotografía se realiza en la Argentina. Se llamó Fotografías Cordobesas, porque, porque está hecho en el Observatorio de Córdoba. Una más. Básicamente el objetivo era determinar, a ver si es, determinar también posiciones, que era el objetivo que tenían en la época. Por eso no hay fotos reproducidas, como, eh, reproducciones fotográficas como se espera ahora, sino son dibujos hechos en función de las coordenadas eh, que se habían determinado. Adelante. También se descubren algunos cometas. Pero no porque se buscaban cometas, sino que, claro, una observación tan permanente del cielo siempre llevaba al descubrimiento de cometas. Uno de los cometas, el que le comentaba, el gran cometa de septiembre de 1882, eh, este es otro de los cometas que se observó a simple vista. Dicen que se observó al lado del Sol, se alcanzaba a observar. La verdad que es difícil de creer, pero es la, la, las crónicas de la época hablaban de eso. Eh, fue, fue un cometa muy importante porque este cometa dispara eh, el uso sistemático de la fotografía en la Argent en, en astronomía, porque esta foto sacada en Sudáfrica eh, mostró la posibilidad de que tenía la fotografía y a partir de ahí hubo un, un, una explosión del uso de la fotografía en astronomía. Adelante. Otro episodio. Un eclipse, un eclipse, perdón, un tránsito de Venus. El sentido de lo que es un tránsito es eh, tanto Mercurio como Venus, como están eh, respecto a la Tierra eh, hacia el interior del sistema solar, están entre el Sol y la Tierra. Hay momentos en que tanto Mercurio como Venus pasan por delante del disco solar. A eso se les, se les llama tránsitos. En el caso de Venus, el tránsito. Al igual que Mercurio, pero principalmente importante con Venus, se utilizaba para poder determinar a través de una serie de cálculos la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso fue la determinación de la distancia Tierra-Sol, lo que se llamaba la paralaje solar, era clave en el siglo XIX. Clave, ¿por qué? Porque fue a partir de ahí que se llama unidad astronómica el determinar esa unidad. Todo el resto del universo está referido a esa distancia. Todas las medidas, hoy, hoy también, ¿no? Todas las medidas. Así que la determinación de esa distancia era clave. Así que, ¿qué pasó? En 1882 había, eh, ocurrió un, un tránsito y la mejor zona para observarlo era Sudamérica, el sur de Sudamérica. Así que un montón de excursiones de expediciones, tanto de observatorios europeos como norteamericanos, se vinieron para aquí a hacer este, las observaciones. Una, la que nos interesa, es una expedición eh, relacionada con Francia, que fue, adelante, que se estableció en Bragado. No quiero hacer la historia de esto, porque en realidad fueron varias este, eh, expediciones y, digamos, lo importante de esta expedición es que en realidad eh, el gobierno de la provincia de Buenos Aires compra instrumentos y da apoyo a las eh, expediciones francesas, y en particular esta de Bragado. Ahí se compra un telescopio a, de 21,6 centímetros de diámetro de eh, Gautier, a Gautier que es un fabricante eh, francés. Los franceses con la astronomía hicieron negocios. del principio le vendieron a la Argentina lo innumerables cosas. Eh, y se establecen en Bragado a hacer la observación de, de, eh, del, eh, del tránsito. ¿Pero por qué tiene importancia? Por lo que sigue. Uno más. Porque uno de los involucrados era un francés que se había establecido en la Argentina, un teniente de. Eh, teniente de fragata creo que era, Beuf, eh, que, eh, que, eh, que es eh, que era en ese momento director del Observatorio Naval Argentino. El Observatorio Naval yo no lo puse como observatorio astronómico porque en realidad tenía, como el de Río de Janeiro, tenía como un objetivo preciso este, dar la hora y servir a eh, la parte mari eh, de marina. Exactamente. ¿no? España, eh, sí, yo no conozco mucho acá, pero sí, es el mismo observatorio naval que está hoy día. <laughs> Exacto. Eh, sí, no hay problema. Eh, participen, no tengo problema. Si me dejan hablar, yo sigo hablando. Eh, una más. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué, por qué destaco esto? Porque en ese momento, gracias a esos materiales, gracias a que se eh, crea la, la ciudad de La Plata, se la funda, eh, entre los edificios que se construyen, estaba el edificio de un observatorio, el que sería el observatorio eh, astronómico de La Plata que se constituyó en el segundo observatorio astronómico de la Argentina. No nacional, sino provincial. Estamos de, de, de jurisdicción provincial. Este observatorio tuvo como primeros instrumentos los instrumentos de la expedición del 82 y como primer director a... ¿Cómo dijo? Beuf. No. Beuf. Bien. François Beuf. Francisco. Porque en toda la bibliografía de la época era Francisco. Fue hasta que, obviamente, uno dice no puede haber sido Francisco el nombre, pero en la época era común. Este, eh, Benjamín, era, no era Benjamín, era Benjamín, era Juan, no era John. Bueno, era propio de la época. Y el primer eh, instrumento fue el Gautier. Eh, que se había utilizado para el tránsito de, de Venus, ¿no? ahí está, se hizo un edificio y está ubicado en ese lugar. Ese edificio todavía existe. No la cúpula, pero sí el edificio. Adelante. Y se crea el Observatorio de, de La Plata, un observatorio totalmente distinto al de, al de Córdoba, porque es un observatorio francés en vez de alemán. ¿El observatorio alemán cómo era? ¿Cómo son los alemanes? Lo concreto para hacer lo que había que hacer. Los franceses, decoraciones, eh, eh, estatuas por todos lados, una, una cosa totalmente distinta. Y se compraron unos instrumentos que eran como 100 veces más potentes que los que tenía Córdoba. ¿Mm? ¿Y quiénes estaban involucrados? Estaba involucrado Beuf, estaba eh, involucrado Moshe, que era el director del Observatorio de París que tuvo mucha influencia en las expediciones anteriores y en la creación del Observatorio de la, de la Plata. El Observatorio de La Plata es un observatorio francés, básicamente. Adelante. Y uno dice, bueno, por un lado estaba el director del Observatorio de La Plata, el director, que acá está cortado, bueno, el director del Observatorio de París, que le daba un apoyo directo, pues todos los instrumentos se compraron en, en París. Eh, y por el otro lado estaba eh, este director que era norteamericano o alemán, eh, según lo que uno interprete, su discípulo Tom. Y uno dice, bueno, tenemos dos observatorios, habrán empezado a colaborar, pero no fue así. Eh, ¿qué, pa ¿Qué pasó? Una más. ¿Qué pasó? Eh, Inmediatamente que se crean, entraron en cortocircuito. ¿Por qué? Porque, más que nada, una cuestión de poder, de distribución de, de, de presupuesto, pero también de una cuestión ideológica. Había una pelea entre franceses y norteamericanos sobre, quién, sobre supremacía en ciertas cuestiones de la astronomía, entre ellas la fotografía. Uno decía que eran los norteamericanos, los primeros que habían desarrollado la fotografía, otros decían que eran los franceses. Pero además este, hubo un intento de determinar la longitud de la República Argentina, lo que se llama el arco de meridiano argentino, por los franceses, y Gould, que cuando fue consultado, lo vetó. Entonces, en, entraron con el pie izquierdo no colaboraron entre ellos una más, no colaboraron entre ellos en absolutamente nada, fueron dos observatorios totalmente separados con un, por una grieta inalcanzable entre ellos. ¿Mm? Adelante, uno más. Tanto es así que en la época se inicia un trabajo masivo de uso de la fotografía para fotografiar todo el cielo. La idea era una idea francesa, el observatorio de París propone fotografiar todo el cielo. Entonces, junta a todos los observatorios del mundo, todos no, la, la, muchos observatorios, 22 en realidad, de, de, de los principales observatorios, para distribuirse el cielo y sacar la fotografía, porque hacían falta más de 20.000 fotografías, así que era un trabajo titánico. Eh, había que medirle y había que sacar fotos. Y uno dice, bueno, ¿qué hay? Eh, ¿Qué iba ahí en el hemisferio sur? A como les mostré, había muy pocos observatorios. Así que los observatorios argentinos, de cajón, ¿no? Una más. El de La Plata, de hecho, cuando se crea el observatorio, se compra un instrumento que se llama Astrográfico Gautier, que había sido el, el instrumento que se había hecho en La Plata para hacer este programa que se llamó la Carduciel, la Carta del Cielo. ¿Mm? Era un programa francés, de hecho todos los instrumentos los producían en, en París y la las placas fotográficas las producía Lumière en París también. Eh, y uno dice, ¿y el de Córdoba? Y el de Córdoba era de cajón, tenía que ir, pero eh, si era el único observatorio que tenía experiencia en fotografía. Bueno, pero una más, el observatorio de Córdoba no participó. ¿Por qué no participó? Porque primero el, el director de París estaba de punta con, con, eh, con eh, eh, Gull y no quería trabajar con él. Después el, el director del Observatorio de la Plata dijo: No, por favor, invítalo porque nos van a volver locos. Entonces lo invitaron y, y cuando lo invitaron, Gull dijo: No, no vamos a apoyar a los franceses y no participó. Y uno dice, pero y esto es astronomía. Sí, así se hace la ciencia. No, son, no es cuestión de, de porque el, por, en pro en, de la ciencia que había que hacer una cosa. No es así. Hoy también ocurre exactamente lo mismo. ¿No? Con distintas cosas, digo, ¿no? Bien, adelante. Eh, Benjamín Gull en el 85 renuncia. Digamos, hizo un montón de cosas, pero también le pasó un montón de cosas. En el 74, eh, se, eh, las dos hijas mayores mueren ahogadas en el río Suquía, sea en el río en, en Córdoba, en un accidente. Este, y en el 83 fallece la mujer y bueno, eh, dice, bueno, ya me vuelvo, pues, si no, capaz que se quedaba, pero me vuelvo a, eh, a mi país y dejó la, la dirección y quedó como director, eh, como les comenté, John Tom. Eh, uno más, eh, ¿qué pasa con el Observatorio de, de La Plata? El Observatorio de La Plata se desarrolla, producen eh, compran un montón de instrumentos, pero no, logran, no se logra realizar observaciones astronómicas, eh, digamos, en forma sistemática por varias razones, entre ellas la, dependía mucho en esa época los observatorios, entre otras razones por eh, una enfermedad que le afecta al director. De hecho, esa enfermedad lo termina, eh, eh, termina falleciendo en el 99, eh, Benjamin Gull fallece en el 96, también por un accidente, ¿no? Fue una vida medio como... Eh, signado por varios accidentes del En ese momento las cosas cambian. Una más. Eh. Cuando asume eh, Tom, ya libre de, de, su, de su mentor y libre del director de La Plata y del director de, eh, de, de París, entra, a, entra al programa de la Cardusial el observatorio lo hace y lo concreta. El observatorio de la plata nunca lo termina de hacer, porque el instrumento se daña, eh, no, no avanza sobre el tema y abandona el, el trabajo. Y lo termina siendo el de Córdoba. Una cosa muy rara, pero es que muestra toda esta interrelación que había en la astronomía argentina. Adelante. Una más. Siglo, siglo XX las cosas cambiaron totalmente la, el Observatorio de la Plata entra a la, a la Universidad de la Plata y comienza a producir ciencia primero aparece un director este, italiano, después un, un norteamericano, después un alemán y empieza a ver, y entre medio había, estaba Félix Aguilar que, que, era, que era un nativo que se empezó a hacer eh, sistemáticamente astronomía, ahí descubrimientos de cometas y colaboración entre ambos observatorios. Ahí comienza desde esa época la colaboración, pero ya es siglo XX. Y sobre todo, no, avanzar, avanzar, está bien, una más. Eh, sobre todo empieza este, el inicio de las observaciones eh, astrofísicas, o sea, ya no de posiciones de estrellas, sino de, de cómo están compuestas los astros, de qué están compuestas las estrellas y demás, es de ese trabajo del principio del siglo XX. Y aparece la compra de un telescopio que va a tardar 30 años, tres décadas en concretarse, que es el telescopio de Bosque Alegre, la estación astrofísica de Bosque Alegre de un metro y medio, que eso muestra, es como un... un, un, un Quiebre de la astronomía argentina por la importancia del instrumento, pero comienza a principios del siglo XX. Adelante. Una cosa que no quiero dejar de comentar, que es las cosas que no se conocen de lo que se hicieron en la Argentina. Ustedes conocen la teoría de la relatividad, alguna vez la escucharon. La teoría relativa. ¿Está asociado con quién? Con Einstein. ¿Mm? Eh, no sé si saben más o menos la, las épocas en que la teoría Comenzó a generarse. ¿Cuándo comenzó a generarse la teoría? Einstein comenzó a estudiarla a principios del siglo XX, fina del siglo XIX. Sí, en 1905, el año maravilloso de Einstein, que le llaman, este, comienza a aparecer eh, publicaciones relacionadas con lo que hoy conocemos como la teoría de relatividad. Esto en ese momento no era la teoría de relatividad, era la teoría de Einstein de un físico. Ahí se comienza a reconocer a Einstein. Hasta ese momento era un desconocido. En 1911 Einstein comienza a, a pergeniar todo lo que es lo que se llamó la teoría, de realidad, la teoría general, donde habla de las fuerzas gravitatorias y todo ese tipo de cosas, que son, eh, digamos, un impacto muy fuerte actual, eh, que tuvo eh, la teoría. Pero, si uno busca, la verificación de la teoría de relatividad se habla que ocurrió en 1919 con la observación de un eclipse realizado por los ingleses. Una expedición inglesa en algún país, en un país sudafricano, sudamericano, digo, Brasil, pero fueron ingleses. Esa es la historia, esa es la historia, ¿no? muy distinta de historia. Pero es la historia actual que ustedes buscan en cualquier lugar, en cualquier libro, está escrito eso. Lo que no dicen, que la, el primer intento de verificar la teoría de relatividad ocurrió en la República Argentina, por un observatorio argentino. El Observatorio Nacional Argentino realizó los primeros intentos de verificar la teoría de relatividad. Una más. ¿Qué pasó? Einten, que no conocía nada de astronomía, decía, para verificar mi teoría hay que hacer unos estudios de eclipses de sol. No voy a entrar en detalle, pero había que estudiar un eclipse de sol. ¿Qué ocurre? Eh, se pone en contacto con un, con un astrónomo alemán eh, del observatorio de Berlín, que como no tenía, era muy joven y no tenía mucha cabida en el observatorio, le propuso y le dijo, bueno, dale este apoyo. Pero no conocía nada. Eh, Freyulli, ¿no? Freulich. Eh, eh, no no conocía nada de eclipses de sol. Entonces él busca un experto de eclipse de sol. El experto mayor en ese momento de eclipse de sol era el director del Observatorio Argentino. Se llamaba Charles Dillon Perrin, que era un norteamericano que después eh, quedó en la Argentina, no, eh, terminó siendo argentino, un inmigrante. Eh, Perrin había trabajado en Estados Unidos estudiando, entre otras cosas, eclipse de sol. Entonces era el, el experto máximo. Entonces lo, lo que hace Fleurich, acá está la carta que está en el observatorio, en el Museo de Observatorio de Córdoba, donde le pide, le dice que Einten necesita ese tipo de observación y le pide que realice ese tipo de observaciones. Eh, bueno, se contactan y demás, y en 1911, o sea, ocho años antes de la verificación de la teoría, eh, él acepta y organiza una expedición, una más, una expedición a Brasil, se llama eh, Cristina en Brasil, eh, donde realiza, intenta realizar la verificación de la teoría. Estas cámaras fotográficas que están ahí son las cámaras que iba a utilizar para verificar la teoría de relatividad. Lamentablemente estuvo nublado y no se pudo concretar. ¿No? Pero si hubieran podido sacar las fotos, este, la verificación hubiera he sido hecha por el Observatorio Nacional de Argentina. La ciencia es así. No, solo se conoce lo que logran los que lo lograron, pero no se conoce todo lo anterior que posibilitó ese logro. Es una, es una visión muy cejada de lo que es la historia de la ciencia. Una más. En esa época se empiezan a construir los primeros instrumentos en la Argentina. Se empieza a cambiar mucho, ya se empieza a especializar. El, el instrumento más grande que hasta el momento se construyó en un observatorio argentino es este. Tiene 76 centímetros de diámetro. Eh, allá el colega lo ha utilizado, dale Alejandro. Alejandro lo utilizó. Dale, una más. ¿Por qué? Porque bueno esto muestra la construcción del instrumento, una más. Y después del instrumento, este instrumento posibilitó sacar una serie de fotografías, empezar a hacer la astrofísica en la Argentina, una más. Y luego de una serie de modificaciones fue llevado a San Juan y ahora de vuelta. Llegó a, a Córdoba. Es un instrumento que tiene un montón de tiempo, que ha cambiado mucho, pero que ha seguido haciendo ciencia donde eh, casi 100 años. ¿Mm? Este, hecho acá en la Argentina. Adelante. ¿Qué pasa con las no, las no profesionales? Adelante. El, esta. Esta institución es una de las primeras instituciones eh, no profesionales de astronomía. Eh, instituciones de aficionados. No quiero, insisto, eh, por ahí la palabra aficionado amateur eh, queda como que, no es, eh, como que eh, no es lo correcto, porque en realidad son instituciones donde los, eh, los socios, las instituciones en sí, eh, hacen, hacen astronomía. Pero no se sostienen por esa producción de gastronomía, por eso hablo de no profesional. Eh, la primera es que tenemos registro, eso no quiere decir que hace así, pero por lo menos asociación, no aficionados, sino asociaciones, está en Mendoza, estuvo en Mendoza. No conocemos el nombre, esas son las siglas, que la única sigla, lo que conocemos son las siglas. Probablemente es asociación mendocina de aficionados, y esto. Ahí se me, se me cortó el, la inspiración, no tengo ni idea, parece como una sociedad anónima, pero no no sé qué es. Sí, no, no tengo idea. Estos son los nombres de los aficionados. Este carullo, Carulo era un bancario, entonces tenía mucho dinero y se hizo dos observatorios, ¿no? Y de hecho los instrumentos que compro terminan... Constituyendo los, constituyéndose en los primeros instrumentos del tercer observatorio argentino, que es el de eh, San Juan. ¿Mm? Adelante. Uno más. Bien. La siguiente institución que, se, que uno registra es eh, la Sociedad Argentina de Astronomía. Esta institución tiene origen más o menos en 1922. La anterior en el 14. Pero desaparece. Digamos, por lo menos deja de. De aparecer cosas de la institución. Eh, esta institución no solamente dedicaba a la parte de, de astronomía, sino también geofísica, meteorología, tenían varios intereses, pero tienen una forma muy parecida a esta institución. Tiene un órgano de difusión que se llamaba Urania, que sería el equivalente a la revista Astronomía, y tenía una estructura eh, en, en ideas y demás muy parecido a esta. Y de hecho, la siguiente, aparece en el 29 esta institución, la Asociación Argentina Amigos de Astronomía, y entre los socios que aparecen son los mismos que habían estado anteriormente en las otras instituciones. Es como que, digamos, de alguna manera, las otras instituciones fueron desapareciendo, no se sostenían, y cuando aparece esta, es como que absorbe esos, esos aficionados. Y la diferencia con las otras es que hoy día, aquí estamos. ¿Mm? Eso de, del 39, había un buen número de socios, ¿no? Adelante. En el 44, se, se construye, se termina de construir este edificio y el primer instrumento, el Gautier de que en, en, mil, en 1882, este, estuvo embragado, después pasó a La Plata y finalmente se encuentra aquí. Sí, sí, por supuesto. No, 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 ese no hay no es un observatorio, es una estación de observación del, del eh, eh, Entiendo de que hay un eh, no, 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 porque es una estación, o sea, es algo provisorio. Que las casillas las pusieron, pusieron al telescopio, después desarmaron todo y se fueron. Está marcado, eh, Alejandro, está marcado el lugar, hay un... Ese edificio que mostré. O sea, eh, eh, eso no era un observatorio en el sentido, a ver, observatorio puede ser muchas cosas, ¿no? pero cuando hablo de estos observatorios hablo de instituciones establecidas, no? Eso era un lugar, una estación de observación. Claro, sería una estación astronómica temporaria, sería el término correcto. Está bien, Alejandro, eso es correcto. Ahí estuvo el goteo, fue comprado para ese fin por el gobierno provincial, se instaló en Bragado para hacer la observación, se hizo la observación y después pasó al Observatorio de La Plata. Y el Observatorio de La Plata, que es una, otra historia, pasó a esta institución. ¿No? Es, todo, es un instrumento singular, pues se le conoce la, la trayectoria completa. Adelante. Y bueno, ahí aparece ¿no? un montón de, de la diferencia con las otras instituciones, que acá aparecen un montón de astrónomos profesionales que dan apoyo a esta institución. Particularmente eh, eh, Dawson. ¿Mm? Uno más, pone. Eh, eso. Pero todos estos astrónomos profesionales de, le dan apoyo, publican en la revista, eh, obsequian materiales. Uno más. Sí, sí Félix Aguilar. Yo no entré, por eso puse episodios, porque hay muchos que faltan, ¿no? son algunos episodios. Félix Aguilar fue un, un astrónomo argentino que tuvo un ingeniero, en realidad, que se hizo astrónomo que este, tuvo un, un desempeño muy importante, particularmente en, en la formación de los astrónomos que eh, van a relevar a toda esta primera generación de eh, directores extranjeros. ¿Mm? Eh, digamos, yo termino acá, van a ver que hago un, como un corte en el 42, porque ahí cambia la cosa. En el 1942... Eh, comienza en el 40, la década del 40, comienza una etapa de la astronomía argentina muy distinta, gracias a todo esto que se hizo aquí. Por eso considero esto como el comienzo, ¿Mm? entre los cuales estaban los discípulos de Aguilar y el mismo Aguilar, que actúan a partir de 1940. Por eso aparece el observatorio Félix Aguilar, hay una estación también y todo lo demás. Eh, yo lo que quiero destacar es la importancia que le dieron a los astrónomos no profesionales, eh, los astrónomos profesionales. En 1942 se pone en servicio el telescopio más grande de la Argentina por mucho tiempo y uno de los más grandes del hemisferio sur en ese momento, en 1942. El telescopio de Bosca Alegre tenía un metro y medio de, de diámetro, que de hecho todavía sigue funcionando. ¿No? Después ya aparece el de Casleo, aparecen otros telescopios, pero en ese momento, en 1942, era el telescopio por lejos más grande que había. Y se hace en ese momento, como en la oportunidad de la inauguración, se hace un, el, un congreso de astrónomos. Astronom en realidad, astrónomos y físicos, porque todavía ahí están un poquito mezclados. Principalmente porque el que lo hace es... Eh, Enrique Gaviola, que era director del Observatorio de Córdoba, que había sido eh, astrónomo del Observatorio de La Plata y era en ese momento director del Observatorio de Córdoba, y él era físico en realidad, no astrónomo. Fue un físico se dedicó después a la astronomía. Entonces eh, había ahí una mezcla bastante grande. ¿no? De hecho, la, la física argentina, la, la Asociación Física Argentina, nace eh, de una iniciativa eh, de Gaviola en el Observatorio de Córdoba. Bueno, pero lo que quería destacar es que cuando se crea esta, que fue la primera reunión de astrónomos que se hace en la Argentina, a ver, hubo muchas reuniones anteriores, pero la primera que estaba intencionalmente era para reunir a los astrónomos, la primera reunión que se hizo, se invitó a los no profesionales. Eso muestra que... Algo en contra de lo que la mayoría cree, desde un comienzo hubo una, un interés muy marcado en la parte eh, no profesional. Y de hecho, Segar, uno de los destacados socios de esta institución, fue el secretario, o sea, no solo lo invitaron, no solo die, expusieron en el Congreso, sino además, el secretario del Congreso fue un aficionado. Y además, la. Publicación de las actas se realiza en revista astronómica. ¿no? O sea, eso marca, miren, aquí está, ahí está, yo marqué algunos, está Cardalda, eh, ¿cómo se llama? BEF. Bef, Bef. Eh, ahí está Gaviola, este es un matemático norteamericano, y Puig, que era el director del observatorio de San Miguel, ¿no? que fue creado en 1935. ¿Uno más? Ajá. Sí, interesante. Él tuvo mucha influencia, no solo en esta institución, sino en la creación del, del Observatorio de San Miguel, de Física Cósmica de San Miguel. Sí, tuvo. Aparte, fue muy activo. Eh, bueno, uno más. Y de esta institución y de otras instituciones nacieron un montón de. ¿Cómo? Sí, por supuesto. A ver, los primeros, los primeros que, que uno identifica como aficionados que se hicieron profesionales fue Luis Gerín, que era un santafesino que trabajó en Córdoba, que yo, los que eh, pude identificar. ¿no? Jorge Bobone, que es uno de los más destacados astrónomos argentinos por lejos, era un cordobés que también era un aficionado, terminó eh, profesionalizado, ya lo mencionamos, que es de esta institución. Cerci, que bueno, no sé si conocen eh, bueno, la trayectoria de Cerci, debe ser un, el, uno de los astrónomos más reconocidos internacionalmente. Eh, la andidez y, y todos estos están vivitos y coleando no y pusimos algunos que simplemente este eh, eh, es, exactamente todos ellos nacen de una manera eh, todos digamos desde aquí para abajo en esta institución de, ¿eh? o estuvieron relacionados de alguna manera Calde... No, no está más, pero sí estaba en Caldera. Sí, vos sabés que no, no conozco el, la PC. No recuerdo. Una más. ¿Y qué pasa? El quiebre fue, y el final de esto, el quiebre fue 1942 con la creación de la Estación Astrofísica de Bosca Alegre. Una más. Eh, este telescopio que eh, empieza... A, mucho tiempo antes se funda, una más, se funda en, en el 40, se pone en servicio en el 42. Casualmente, no casualmente, pero contemporáneamente, en 1940, empiezan a aparecer los primeros argentinos doctorados aquí. ¿Mm? Y, uno más, esta, este telescopio comenzó a producir, o sea, por, por las la posibilidades de producir una serie de cuestiones como. Los estudios de las nubes de eh, descubrimientos de enanas blancas, el descubrimiento de la, del homúnculo, de la nebulosa de Tamarcarina, como para decir alguna de las cosas, fue muy utilizado por astrónomos de argentinos en general, e incluso extranjeros. Bueno, el SABE fue, un, por ejemplo, un, <laughs> un usuario muy, muy común en, en Bosque Alegre, y eso, produjo, eso fue realmente una masa. Fue realmente un, un, este, un quiebre. No quiero dejar, ya con esto cierro, no quiero dejar en la época, en el, el mismo año, un poco después, aparece el descubrimiento de eh, la Nova Pupis, que realmente fue un, un, este, un hecho muy destacado de descubrimiento en ese, en ese momento, que fue hecho a simple vista, ¿no? no eh, desde la casa de Dobson. Eh, simplemente lo hice. Después se vinieron a la. fue a La Plata y ahí realizó las observaciones. Lo interesante es que este, la entrega de la medacia que le da la APSO, eh, la Asociación de, de Observadores de Estrechas Variables Norteamericana, este, le da una medacia y esa, eh, esa entrega se hace aquí, ¿no? Entiendo que este mueble. Es ese, ¿no? Ahí estaba. Eh, ahí está, estaba, estaba ahí, ¿no? A ver, me gusta, me, gusta, me gusta hacer eso porque uno dice: esto es historia. Vengan acá y tóquenlo después. Dale, una más. Y acá termino. Una más. Y no... ah, ahí está. Bueno, ¿quieren conocer un poco de, de lo dicho? Ahí, acá te, en esta parte lo tienen. Ahí está este QR que yo creí que va a estar más bajo, no lo van a poder escanear, pero hay, acá tengo unos papelitos, si quieren, le, después les paso, pas, pásense unos papelitos si quieren, los que quieren, lo, lo escanean, pasan pasándolo, eh, no hace falta que lo tenga todo, lo escanean con él. ¿Querés prender la luz? Eh, eh, uno más, pone, perdón, uno más, eh, agradecimiento, muchas gracias por, por escucharme y perdón que, que me prolongué mucho más de lo de lo debido. quedo. Uh.